cuando usás preservativo, dicen que le quita la sensibilidad al hombre. Va, no sé. Una amiga me contó que dice que cuando era chica y empezó a tener relaciones, le dijeron que por tener este sexo oral, ella se podía quedar embarazada. Dicen que si te masturbas mucho te salen pelos en las manos, ¿viste? O que se te queda duro, algo así. No sé. Quizás los hombres tienen más necesidad de masturbarse que las mujeres. Nuestra cultura está llena de mitos vinculados al sexo. Creencias que pueden parecer inocentes e incluso inofensivas, pero que suelen encerrar prejuicios y tabúes. Estas creencias, casi siempre, son fruto de la falta de información y pueden producir consecuencias no deseadas. Los mitos no son verdades. En la primera relación sexual se puede producir un embarazo. Durante la menstruación también. No existen días seguros para no cuidarse. El preservativo no quita sensibilidad. Masturbarse no llena las manos de pelos, ni la cara de granitos, ni uno se vuelve loco. Por tener relaciones sexuales no te cambia la forma del cuerpo. Estos son algunos de los mitos que muchos adolescentes sostienen y esto no les permite cuidarse correctamente en todas las relaciones sexuales. Teníamos una amiga también, una compañera que el año pasado se embarazó. Ella se había quedado embarazada del novio. Quedó embarazada la primera vez. O sea, ella creyó que no iba a quedar embarazada y quedó embarazada igual. A la hora de tener sexo no hay que creer en los mitos, no le tenemos que dar bola a los mitos porque lo único que va a hacer, o sea, es generar confusión, miedo en nosotros y encima podemos cometer un error que nos puede costar un embarazo o alguna enfermedad que no queramos tener. Entonces, tratar de hablar con la gente que sabe. Los mitos se combaten con información. Si tenés dudas, por simples que te parezcan, preguntá. Podés consultar en tu casa, en la escuela o en algún centro de salud. Tenés derecho a saber. Es la mejor forma de cuidarte.